No ser esta jornada puedo ser a dos abalde, fillo na cancha, paina bancada. Puedo ser a dos sorriso de un árbitro catalán y policía local en Badalona, asubiando Juventud. Pero acabó por ser a la cuarta victoria de Obradoiro, a Dulquis e Llobet. Porque o partido resultó igualado y a cada tirón dos galegos, canastra de Justo Boy, respondió Juventud desde la línea de tres. Tiraron y metieron más canastras de tres que de dos. Sabat, máximo anotador dos catalans, desde a seis puntos. En un escenario así, todo quedó a conta do último cuarto, dos últimos cinco minutos. Y ahí anoten tres claves. A intensidad de defensiva do Obradoiro, a inteligencia y saber facer de Llobet, un éxito Juventud, 14 años vestindo de verde negro. Yo creo que una vez estás en la pista, ¿no? Pues te olvidas un poco de todo y baloncesto es baloncesto, ¿no? Aunque haya muchos por allí, alguna vez he hecho algún bloqueo un poco más fuerte y me ha salido mal. El logo acerto de Dulquis. Dulquis anotó 9 puntos y dio una asistencia en esos 5 minutos finales. Acabó con 24 puntos, 57% no tiro de 3, 31 de valoración, festejando un triunfo, 80-67, que reafirma a mejoría de este Obradoiro. Me han apretado un poquito, ¿no? Que les he jodido bien, pero bueno, al final cada uno hacemos lo nuestro. Sin duda se está demostrando que cada vez nos conocemos más y cada vez sabemos más qué va a hacer nuestro compañero para adelantarte a eso, ¿no? Y al final esa es la clave, muchos detalles pequeños, esas décimas de segundo que cambian cada acción y que cada vez estamos mejor. Yo creo que el equipo va para arriba. O Obradoiro gañou ya un rival directo e meteu dous xogadores entre os cinco máis destacados da xornada ACB. Dulquis converteuse no máximo anotador con 24 puntos, a metade logrados a base de triplas. O lituano é o líder da liga en tiros de tres, leva 25 de 52 intentos. Corbacho dominou moito tempo esa faceta, o Obradoiro deu coa súa réplica perfecta. E tamén volveu destacar Justo Boy, polos seus tapóns e polos seus mates, en cabeza o ranking da liga con 9. O Obradoiro descansa esta semana para xogar en 13 días na cancha do Real Madrid.